Me acabo de dar cuenta de meter mi máscara de pestañas y pestañas postizas. Y se me olvidó la máscara de pestañas y las pestañas postizas porque así de despistado soy yo. Y además que aquí me salió una alergia y no se me está integrando bien la sombra. Sí, bueno, pero ya tienen el video del domingo, que es lo importante. Sí, listo. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, que como aparece acá abajo es Karilfam. Y para aquellos que no sepan, mi nombre es Karina. Les quiero recordar que acá abajito hay un botoncito que dice suscribirse, en el cual donde pueden dar clic ahorita durante la reproducción del video o al finalizar si les gustó este video y los videos que hayan visto en este canal. Así que recuerden, para estar enterado de todo lo que sucede en este canal, darle clic a ese botoncito. También le pueden dar a la campanita, que es la que aparece al lado del botoncito una vez que te suscribes, para que te notifique cuando sube videos al canal y así no te pierdas y así no perderte nada, realmente nada de lo que sucede en el canal, porque YouTube te va a mandar una notificación, así de fácil. Ahora vamos con el video. El video de hoy seguimos con las rebajas, sí, rebajas, yeah, oh yeah. Primero, las cositas que compré más de verano las compré en Stradivarius, como ven, que es mi tienda favorita del grupo Inditex. No sé por qué, normalmente cuando entro a ella, el olor es fabuloso, pero no es por eso mi tienda favorita, sino que tienen cosas que yo suelo usar más seguido, igual que Pull&Bear, que lo que sería Bershka. De Bershka no, Bershka entro y creo que ya yo soy muy vieja para Bershka porque todo no me gusta. Y bueno, y Pull&Bear, que esto sí lo compré online porque en las tiendas de mi ciudad no había nada de esto, y eso que fui a buscarlo, pero no había. Ahora voy a empezar con esta falda, que como ven es de flores, bien bonita, pero no, es así, o sea, ahí la ven, tiene los flores por delante, o sea, se pone así según ellos. Yo me la suelo variar como me cuadra el día, pero es una falda larga, plisada, que tiene un forro. Tiene un forro, como ven. Y bueno, es así de como de tul, pero me encanta, es el estampado de las flores, es bello. Y esto costó, esto ya lo usé, ya lo extrañé, costaba 25,99 y ahora queda en 9,99, así que es una ganga. Aquí, ¿cómo le dicen? Chollo. O un chollo, como dicen aquí en España. No sé qué tal digan en su país, pero como siempre les digo, me pueden dejar todo eso en los comentarios, que siempre me encanta ver cómo le dicen en su país. Por ejemplo, como el pitillo, que yo le llamo pitillo, pero aquí van a ver una foto de Pictoline y las diferentes partes de Latinoamérica, cómo se dice el pitillo. Aquí en España el pitillo puede ser, no sé si llega a ser como que una marihuana o un cigarrillo, pero es básicamente eso. Bueno, esta falda, que realmente mía no es, sino que es de mi hermana, pero yo se la uso como ya les dije. Y bueno, ven que se divide ahí, pero de resto fluye y es también plisada. Esta tiene doble tela, más no tiene forro. Ah, no, sí tiene. Bueno, tiene forro, pero no tan oscuro como el mío, que es también transparente, de tul. E igual costó 25,95 y sale en 9,99. Y esto lo tienen que buscar en tienda porque online no está. Y ya, yo sí la vi en las dos tiendas que hay aquí en mi ciudad, así que recomiendo buscarla en las tiendas. Esta, que ya me la vieron puesta y le dejé la etiqueta para este video, pero es de donas bellas, hermosas. Las donas son divinas, por eso yo estoy gorda, tengo que adelgazar, sí, ya lo sé, pero no lo he hecho. Y eso que es, digo dieta, pero bueno, se va engordando. Esta costaba 7,99 y ahora sale en 5,99, es decir, de 8 bajo a 6. Y es así, sencillo. Igual, como siempre, iré mostrando clips de la ropa para que vean cómo me queda a mí. Ah, las tallas son... La falda esta es talla, la de flores, es talla M y tiene una banda elástica aquí, así que estira.
Y esta falda es talla L. Y la camisa es talla M porque me gusta más sueltita que pegada. Y como era corta acá, la pedí M por eso. Porque no suele ser tan larga. Y mi hermana se compró esta camisa de los ojitos, que este es bastante ancho. Este, o sea, es estilo oversize, como ven los ojitos. Y es, salió en $7.99 y costaba $12.99. Y dice special quality. Me imagino por la textura que es, bien, es de franela. Y es suavecito. Es 50% algodón y 50% modal. Y pone modal como si fuera una textura nueva o especial. Que vete a saber qué tipo de tela. Ahora vamos con lo de otoño-invierno. Porque yo siempre ando comprando cosas de esta temporada. Porque no tengo, como ya les dije, de verano suele tener, pero de invierno no. Y dentro de tiempo tampoco. Y bueno, compré tres cosas nada más. Que las voy a sacar. Bueno, uy, se me cayó una. Compré una camisa de mi para mi hermano. Que es una camisa que la voy a dejar por aquí. Es de Stradivarius, es de Star Wars. Y no me acuerdo, creo que costaba 12 y bajó a 5.99. Algo así. Bueno, igual se la voy a dejar por aquí. Es de Stradivarius, es bastante larga. Para hacer, ¿sabes? Pero es que ahora los hombres llevan esa moda de camisas ultra largas, pero bueno. Okay, la primera es, déjame sacarla de aquí. Esta que es así, que tiene esto aquí, que como ven es encaje y después viene todo lo demás tejido. Y es hermosa y oversize. La talla que yo tengo es la talla S. Y costaba $19.99 y abajo tiene $25.99. Interesante. Aquí debajo de la etiqueta. Pero a mí me costó $7.99, es decir, 8. De 20 pasó a 8, aunque no sé por qué tiene aquí el de 25. Curioso. Ahora pasamos a este jersey, que no sé si me voy a quedar. Es de chenilla, pero es una chenilla dura y la chenilla es un... Tiene que fluir, ser suave, así, todo cozy. Pero no, ¿para qué vamos a hacer chenilla cozy? Pero es una chenilla más delgada que la que suelo tener yo en invierno. Y esto parece que fuera talla M o L. Lo estoy quitando de aquí. Este, tiene esto de encaje. Como ven, me gusta el encaje. Sí. Y el celular también le gusta el encaje. A Batman también le gusta. A Batman y el celular también le gusta el encaje. Bueno, es así, como ven, también es oversize. Porque en verano, en otoño e invierno siempre queremos cosas oversize. Y es de chenilla, sigue siendo suave, pero no tan suave como la chenilla normal. Es delgada. Este, no sé si la aprecian, pero es súper delgada. Igual esto, voy a verlo. Esto lo compré por online, por lo tanto no me sale. ¿Ves? Esto es, dice 25, pero yo creo que a mí me costó... Este, salía en $25.99 y ahora queda en $7.99. Y creo que nada más que hay este color, pero es lindo. O sea, es un color nude, rosa palo. Y por último, aquí el rotacismo a todo su esplendor. El cambio de R por L. Para los que no estén familiarizados. Después me compré este cardigan. Que no sé si me gusta porque me queda súper grande. Parezco una bata de estas. Para ir en un vestido largo a la playa y ponérmelo tipo hippie. Estoy pensando que creo que no lo voy a volver ya por solo lo que dije. Es un cardigan. Tiene flequitos por aquí atrás. Y bueno, súper ancho las mangas. Y para estas noches de verano frías o otoño, invierno. Otoño, primavera, perdón. Sirve fabuloso. Y ahora escaneamos. Y de $29.99 quedó en $7.99. Creo que mi mejor compra ha sido de invierno que la de verano. Este, esta es talla única porque nada más que tiene talla M. Las otras dos son talla S.
es tejido y la tela, por si quieren saber, al 60% algodón, 34% acrílico, 5% poliéster y 1% poliamida. Y es hecho en España. Ah, mira, este también es del, es de fibra reciclable, 15% de alis. Por lo menos 15% de algodón reciclable. Se ponen por lo menos como si esto fuera, oh wow, casi 99% de algodón, pero no, es 15%. Me acabaron. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Seis cuelas. Voy a probarme la ropa para hacer los clips y que vean cómo queda la ropa. Así, creo que es eso. Más nada, no, no tengo nada. Eso es todo lo que hemos comprado mi hermana y yo en esta rebaja. No creo que compremos más, sinceramente. Así que se acabó la temporada de rebajas. Qué aburrimiento. Y aquí a mí me está gustando mostrarle la ropa y al ver, descubrir las ofertas, pero no, se acabó. Bueno, cualquier cosa, si compro otra ropa, lo voy a mostrar por aquí, ya que les gustó tanto el video anterior. Así que espero que este les guste igual o más. Así que recuerden darle bastante me gusta para yo saber que les gusta, compartirlo con sus amigos y amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!